Somos un espacio, un jardín botánico dedicado a la conservación de elementos vegetales nativos a México. Nos instituimos en el 2005, ¿no? Y desde esa época hemos estado desarrollando una colección que va más allá de las 400 especies de plantas nativas, ¿no? Aunado a otros elementos como plantas útiles que provienen pues, de otras partes del mundo, ¿no? En este momento nos encontramos en una azotea verde. Fue un edificio construido exprofeso para contener la azotea verde. En realidad, en la parte de abajo se encuentra el auditorio del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Y esta es una de las cuatro áreas de exhibición del Ecojardín. Esta sección, que también es de aquí, de la azotea verde, decidimos poner plantas tipo aromático y medicinales para que también fueran conocidas. No necesariamente son plantas nativas mexicanas, de hecho la mayoría son mediterráneas, por ejemplo la lavanda, y tenemos varias otras plantas, ¿no? Entonces la idea también era un poco que funcionara educativamente y como atractor de polinizadores. Aquí tenemos ejemplares, por ejemplo aquella especie que se llama Fulcraea McDougalli. Es una especie que está extinta, se considera extinta en las normas mexicanas, es decir, ya no se encuentra en su medio natural, dado que ha sido pues o saqueada o ya sus poblaciones fueron desaparecidas, etcétera, ¿no? Entonces ya solamente se encuentra en algunos centros de investigaciones, como es nuestro caso, o en jardines botánicos. Este agave se llama Agave Victoria Reginae y es una planta que recibió ese nombre en honor a la reina Victoria. Es endémica a México, crece únicamente en la zona norte del país, en Saltillo, en esa área más o menos. Y los individuos que tenemos aquí, algunos de ellos fueron rescatados de unos riscos, de una población que iba a ser perturbada. En esta sección dividimos porque no solo nos importa que se conozca la flora nativa, sino que también con fines didácticos quisimos separar por tipo de ecosistema, ¿sí? Entonces se dividió una área que represente una zona árida o matorral mexicano y se hizo a través de plantas que comúnmente viven en esos lugares, que es esta parte que nosotros le llamamos arreate, ¿sí? Y aquí a la vez también dividimos hay tres familias botánicas de plantas principales que se encuentran en estos ecosistemas, que son los agaves, las cactáceas y las crasuláceas. Hace años hicimos un proyecto de investigación en colaboración con el INAH. Y como parte de ese proyecto colectamos semillas de parota, que es una especie característica de las selvas secas de Michoacán. Es una especie maderable que en los últimos años ha sido muy utilizada. Y a nosotros lo que nos interesaba era propagar esta especie para reintroducirla en algunas comunidades donde se ha perdido. Entonces el trabajo de propagación se hizo aquí en el ecojardín, se determinaron las condiciones para tratar las semillas, para que germinen apropiadamente y tengan un buen desarrollo en vivero para posteriormente poderlas llevar a estas comunidades. En esta área de exhibición del ecojardín queremos mostrar elementos de la selva baja caducifolia o del bosque tropical caducifolio o la famosa tierra caliente de Michoacán, ¿no? Empezamos con esta especie que es el famoso zapote prieto, que se localiza cerca del área de la Mincita. Es endémico de nuestro país, es decir, no hay en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Y como podemos observar, sus frutos, ¿no?, son globosos, ¿no?, de color verde claro. De acuerdo al proceso de maduración se irán poniendo cafés hasta más o menos principios de enero del año que viene, donde ya podrán ser cosechados para la extracción de semillas. Este es un árbol protegido, está en peligro de acuerdo a la norma oficial mexicana 059,
y justamente con el gobierno del estado estamos haciendo proyectos para su propagación y su reintroducción a su medio natural. Estos ejemplares justamente provienen de una colaboración con el Área Natural Protegida del Cerro del Punguato, en donde hace ya varios años que sufrió un evento de incendio. Fuimos a rescatar algunos árboles y estas ramas de aquellos árboles rescatados ahora se encuentran aquí en nuestro jardín, ¿no? Y han, ya de hecho ya han producido frutos y todo. De las cactáceas, al igual que cualquier planta y cualquier organismo vivo, tiene un ciclo de vida. No todas son eternas, también envejecen y también llegan a morir, y no es necesariamente porque esté enferma o porque le falta algún nutrimento. Aquí lo que hacemos es tratar de mantenerlas vivas, las propagamos, ya sea a través de hijuelos o a través de semilla, dejamos que florezcan, a veces hacemos polinizaciones cruzadas para provocar que los frutos, que las flores se fertilicen adecuadamente. Los frutos son como estos que vemos aquí, que parecen como chilitos, le llaman, ¿no? Entonces esta plantita está llena de frutos, tuvo un éxito en su floración muy, muy amplio. Y ya que esté maduro el fruto, lo colectamos para llevarlo a nuestro banco de semillas y en el futuro hacer pruebas de germinación y propagar esta cactácea. Hacemos también uno que otro experimento de injertos entre ellas, como el caso de esta planta que está aquí. Es un injerto que ha tenido, que ha estado ya por años ahí y va muy bien. Tenemos varias en peligro de extinción, como esta cactácea, que se le llama gorrito, o gorrito de obispo o bonete de obispo, que también es muy rara. Aún no nos hemos animado a sacar al exterior porque la única que sacamos en él anteriormente se la robaron inmediatamente, ¿no? Entonces, ese es un problema que todos los jardines botánicos tienen, que lo sufren, lo padecen, ¿no? El robo de plantas. La planta que se colecta debe estar siempre en campo, se pone en en papel periódico para que se lleve a cabo su procesamiento para hacer un futuro ejemplar de herbario. Deben llevar un código de colecta, porque ese código de colecta nos va a indicar la fecha que se colectó, quién lo colectó, el lugar, toda la referencia del lugar donde fue colectado. Y las ponemos a secar en calor en una secadora que se diseñó especialmente para meter plantas a secar. Tenemos algunos ejemplares aquí que la Profepa ha confiscado o ha incautado en algunos viveros clandestinamente en el mercado, y aquí nosotros somos depositarios de esas plantas que nos traen bajo resguardo la Profepa. El último decomiso fueron casi 200 plantas, ¿no? El año pasado no tuvimos ninguna visita de Profepa, no hubo ningún requerimiento por parte de ellos. Yo creo que el 80% sí tenemos éxito. En que mantenerlas vivas. Y ya más adelante veremos si conviene regresarlas a su lugar de origen o aquí las mantenemos ya de por vida. Lo que yo le recomendaría a cualquier persona que quiera plantar árboles es que se asesore, ¿no? Se puede asesorar con nosotros, también se puede asesorar con otras autoridades, pero esa asesoría es importante para hacer una buena selección y pues darle mejores oportunidades al arbolito de que crezca adecuadamente y que no cause algún problema en el futuro. El ecojardín está abierto al público. Podemos dar asesoría, podemos ayudar en cuestiones que tengan que ver con especies nativas. Bienvenidos y pues estamos a sus órdenes. Todo el sistema al pueblo. ¡El cerro!